Llega la Navidad y en las familias cristianas no pueden faltar el pesebre, el árbol y, por supuesto, Papá Noel. Según la tradición, el pesebre representa la noche del nacimiento de Jesús en Belén. El origen de este símbolo se remonta a Italia, cuando San Francisco de Asís moldeó con sus propias manos una figura del Niño Cristo y reunió a los vecinos de su pueblo para celebrar una misa de medianoche. Cuenta la leyenda que la figura tomó vida. El relato se hizo tan popular que desde entonces el pesebre pasó a formar parte de la celebración de Navidad. El origen del arbolito se remonta a Alemania, cuando San Bonifacio predicó un sermón y decidió derribar un roble que se usaba para realizar sacrificios humanos. En su lugar, plantó un abeto, pariente de los pinos que se usan hoy en día. Hay quienes dicen que el color de los adornos simboliza toda la sangre derramada. Para otros, los colores de estos son simplemente una metáfora. Pero todavía falta ese viejito de gran barba blanca que aparece todos los años desde el Polo Norte con una bolsa llena de regalos. Su leyenda comenzó cuando un acaudalado obispo llamado Nicolás de Bari decidió regalar todas sus pertenencias a los más necesitados. Así fue como recibió el nombre de San Nicolás. Mucho más tarde, los emigrantes holandeses que llegaron a los Estados Unidos hablaban de un tal Santa Claus, que por su dificultad fonética pasó a ser pronunciado como Santa Claus. Con el tiempo, este personaje se transformó en un verdadero ícono. De esta manera, se terminó de instalar esta mítica figura navideña. Los símbolos de Navidad son infaltables en la casa de las familias que siguen la tradición cristiana, pero más allá del significado religioso, su mezcla de historias y culturas los volvieron parte del imaginario popular.